Vegeta, ayúdame, por favor. ¡Ten! ¡Vegeta! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. Fíjense, cuéntame, Alejandro, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Mira, ahorita, como el día de ayer, que les había dejado con el Legendary Goku Event, bueno, pues decidí, tengo que hacer el de Goku's Family, pues ahora sí que ya para pasarlo por fin, que me den 5 tickets, me den 5 piedras, ¿no? Y casi me muero en lo que empezamos a grabar, porque no me había curado. Pero no pasa nada, muchachos, no pasa nada. Entonces, a ver, cuéntame, ahorita estás pasando el Legendary Event Goku, ¿no? Ajá, es correcto, Frank. Estás a punto de morir. Ya no. Ok. Tenemos imagen para lo que queda del video. Correcto, okay, correctísimo. Perfecto. A ver, pues ahora sí que a ver, ¿qué quieres platicar, Frankie? ¿Quieres platicar tu experiencia de Twitch? ¿Quieres platicar del quinto aniversario? ¿Qué quieres platicar? Pues mira, creo que sería bueno, ¿no? Platicar un poco de todo lo que se viene con Dokkan, ¿no? Uh-huh. Todo lo que ya vimos que salió en Japón, que debe de venir para acá, ¿no? Que nos están adelantando cosas. Eso es eso es impactante. Maldita sea, global. Maldito global. Pero bueno. Oh, sí, sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Cuidado con tu cámara, amigo mío. Estás no. Ahí está. Hola. Close up. Hola. Close up a la belleza. Oye, me encanta que tienes la puerta de tu closet abierta, güey. A mí me encantas tú, pero yo no lo estoy diciendo todo el tiempo, ¿sí? No lo sé, me preocupa. Pero bueno, a ver, Alejandro, ¿tú por qué crees que están haciendo toda esta cuestión de adelantar cosas? Pues ¿falta de contenido o ganas de joder al prójimo? No, yo creo que un hecho es que ahorita cualquier empresa está buscando que la gente siga gastando para que, pues ahora sí que Bandai siga teniendo más y más dinero. A raíz de que se viene seguramente un problema económico más grande de todo el mundo. Entonces, el hecho de que pues ahorita todavía no nos pega tan fuerte eso, bueno, pues creo que es parte, ¿no? Creo que también otra de las razones, casi me muero, es... No mames, estoy casi muriendo, güey, desde hace ratito. ¿Tienes que hable yo para que puedas concentrarte en el juego? No. Ah, ok, no, digo, igual y no puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? No, claro no, que no sea, puedo, pero no te preocupes. Esas... yo sin duda creo, otra de las cosas es, obviamente, para simplemente que compren piedras para el quinto aniversario, porque siempre está como esta ilusión de, güey, ya vamos a estar a la par de Japón. Y pues nunca se nos ha hecho y nunca seguramente se nos hará, pero este tipo de cosas como que ilusionan al público, ¿sabes? Sí, entonces creo que uno de los planes, o sea, nunca ha sido un plan que estemos a la par de Japón. Uh-uh. O sea, según yo jamás, o sea, por ejemplo, en Sensei sí se ha hablado mucho tiempo de que se quiere emparejar global, Europa y China. Correcto. ¿No? Y para como vemos las cosas, sí parece que se va a lograr. Pero Dokkan nunca ha dicho así como, queremos que Japón y Global estén al mismo, o sea, estén a la par. Uh-huh. Sí, nunca ha sido como una plática abierta y creo que nadie le interesa, porque creo que son como dos universos distintos, ¿no? O sea, Japón, pues simplemente es, güey, voy a tener la exclusividad y lo primero casi de todo. Pero global mínimo es como de, ok, viene esta madre, voy a ahorrar, ¿sabes? Entonces yo creo... Y luego adelantan cosas, ¿no? Ajá, típico. Exactamente, esa es la bronca. Pero, o sea, creo yo que es padre que nos adelanten cosas porque de esa manera, pues sí, hay contenido,
pero al final del día es un contenido muy pobre. No sé si sientes lo mismo que yo. O sea, es un contenido muy, sí, muy bajito. Sí. O sea, es un contenido que te dura, ¿qué? O sea, lo ponen 2 semanas, pero realmente si tú lo haces, te dura, ¿qué serán? ¿3 días? 2 días, 3, sí. Sí, sí. A lo mucho. No, y eso es como de, ay, haz 555 trainings. Se va a lo barba, güey. Sí, sí, sí. No va a tardar, sí, pero pues. Sí, o sea, tan es así que pues yo a la fecha pues no acabo mis tickets, ¿no? De 3 misiones, ¿no? Entonces, sí es, o sea, creo que tienen que innovar la manera de cómo aproximarse al juego, ¿no? Como en diferentes ámbitos. O sea, porque no, está muy padre. La verdad, las animaciones son muy buenas, ¿no? Se han lucido, creo yo, hoy en día con las animaciones, sí. Pero hay un, creo yo, o sea, si hay un público que le gusta mucho el Dokkan, pero por ejemplo hay muchas cosas que te obligan a sí ponerle atención al juego de una manera más específica que otros juegos, ¿no? Sí, hay varios juegos por ahí que tienen un, o sea, el auto, por ejemplo, y te ayuda a ti a farmear, estar en el juego, pero no estarle poniendo la atención necesaria al juego para que puedas tú hacer otra cosa. Claro. Y aquí, cuando farmeas, le tienes que picar a todos los botoncitos, le tienes que picar a todas las orbs, le tienes que picar a todo, o sea, le tienes que picar constantemente a todo. Claro. Entonces, no es como que, ay, me voy a poner a cocinar en lo que juego Dokkan, ¿no? Porque tengo que picarle, entonces se me quemó el arroz, güey. Claro. No, y o sea, esa es una, ¿no? Que dices, va a ver, bueno, no quiero jugar todo el tiempo, que también, o sea, yo no estoy tan a favor de sí, el autoplay es padre para precisamente dejarlo ahí, pues que tengas que hacer las cosas que quieres hacer, pero también creo que no es tan sano en muchos aspectos, porque entonces, por ejemplo, y el tema de Saint Seiya, ¿no? Que él, ese sí lo tiene, pero Saint Seiya pues tiene PvP, que es como el enfoque, al final de cuentas, y tiene contenido muy complejo que te lleva tiempo hacer. Y esa para mí es una de las quejas que he tenido de Dokkan desde hace rato. No hay dificultad en Dokkan. O sea, no es, por ejemplo, no. Oye, Alejandro, ¿eso que escucho allá atrás de fondo son tamales oaxaqueños? Son tamales oaxaqueños y bien calientitos, güey. Güey, ¿me puedes comprar 2? Ahorita voy por ellos. No, güey. No. Ah, oh, chinga, güey. Por supuesto que no, güey. Ándale. Bueno, está bien, güey. Te espera aquí, chiquito. Bueno, me los mandas por Uber, güey. Sí, a huevo, güey. A huevo. No, por FedEx, güey. FedEx, que llegue mañana, güey. Güey. Correcto, güey. No, pero también la dificultad sí es algo esencial. O sea, el Battle Road es padre, pero no te incentivan a seguirlo jugando. Ni una sola vez. Sí, pero o sea, lo pasaste la primera vez, ya te dieron tus premios, tu light este y ya. ¿Para qué lo vuelvo a pasar? ¿No? Exacto, ¿no? O el Legendary Goku Event. O sea, es un evento interesante, exacto, es un evento interesante que dices, ah, bueno, puedo aquí probar unidades, y oh, bueno, aquí me piden Goku's Family o esas cosas, pero es el mismo puto evento. Entonces es de güey, y aparte es súper largo, o sea, no es ni siquiera entretenido, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estoy farmeando, bueno, ahora que tuve que farmear todas las medallas de Krillin, híjole, honestamente, o sea, sí me hubiera encantado que hubiera un puto auto ahí, güey. Claro. Porque, o sea, es un evento que no está difícil, que tampoco es muy largo, pero está de hueva. Sí, pero ajá. Y pasarlo, o sea, por lo menos 100 veces, está de la chingada, güey. Sí, pero yo ahí no creo que sea, o sea, yo no creo que el auto sea la solución. Yo creo que la solución es no poner ese tipo de eventos, mierda. O sea, bueno, también estaría chingón. ¿Sabes por qué? O sea, es medio tonto. O sea, si uno lo piensa genuinamente, es medio tonto decir, güey, voy a hacer un evento súper largo. Y dices, va, se vale. Para una carta,
que no va a ser relevante después de esa celebración. Uh-huh. O sea, una carta muy bien hecha, muy, muy, muy bien hecha, que tuvo relevancia. La fecha tiene relevancia. Y porque lo hicieron bien en la celebración, porque es una buena carta y llevó tiempo, fue el bellito Blue Strength LR. De acuerdo. O sea, la fecha tiene relevancia esa carta, la fecha la puedes usar. Es una carta que llevó tiempo sacar. Llevó un proceso, yo creo que incluso más largo que el Extreme C. Digo, el Extreme C, el Krillin o el Goku o ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero la carta sigue funcionando y es una carta chida. Pues que aparte, ahí lo que estaba muy chingón es que tenías que hacer diferentes cosas de diferente manera en diferentes stages para poder conseguir esas medallas. Correcto. Entonces, de pronto te pedían en las quests, te pedían usar puro equipo del mismo tipo y pasar ese nivel específico. Uh-huh. Y no tenías que repetir, ándale, con tales links o con tal categoría, con no sé qué. Y entonces no se volvía repetitivo porque tenías que justo ir buscando qué cartas, cómo pasarlo, si estaba difícil o no estaba difícil con eso, etcétera, etcétera. Yep. Pero aquí es pasar una y otra y otra y otra y otra vez el pinche evento, que aparte, o sea, la neta está súper sencillo. Ya hablaremos en un futuro de ese evento, porque claro, todavía nos falta un poquito ahí para sacar al Krillin LR y poderles dar un buen showcase. Pero sí, pero es que creo que ese es el tema que subyace. O sea, tienes eventos, o sea, para mí, que yo soy una persona muy competitiva en juegos, tienes eventos que son monótonos y súper repetitivos y que no te dan o sea, te dan 5 piedras y bueno, tu Elder cae gratis, ¿no? Y tu LR, o sea, es que ese es mi punto. O sea, yo en Battle Road, el hecho de esforzarme tanto por sacar unidades no debería ser 5 pinches piedras. Porque eso es. Uh-huh. Y sacar Grand Kais. Y ya que acabé todo, saco un LR que nunca voy a usar. Sí, porque la verdad es que ni el Gohan ni el Goku lo usamos. No, para nada. Entonces, o sea, ese es mi punto, pues. O sea, ¿cómo decirlo? Algo padre que muchos juegos hacen es justo poner un threshold o un mínimo, se llama milestones, más bien. Uh-huh, uh-huh. Que es, güey, o sea, hasta aquí llegaste ahorita, güey, pero los que sigue viene y vale la pena que sigas haciendo eso porque vas a conseguir algo más chingón, ¿no? O sea, no sé, una carta, un LR exclusivo, por ejemplo, lo de los a los 2000 días no dudo que vayan a sacar un LR. Uh-huh. Pero pues están, okay. Pero pues sabes, o sea, mejor mete ese tipo de cosas que están chingonas, porque el Goku en 1000 días está chido. Mételos para reward de eventos difíciles, ¿no? Mete, por ejemplo, a mí me encantaría un modo horda, ¿no? Así claro, se les llama. O sea, que es ola tras ola, tras ola, tras ola y tras ola. ¿Pero no hay adiós? ¿Eh? ¿No hay adiós? No. O sea, que hubiera, ahora sí que fuera como un extreme, sí, digámoslo así, de así de progresivo, pero digamos que fuera un solo evento. Ajá. Uh-huh. O sea, no es como, nivel 1 la pasaste, te sacamos y ahora al nivel 2. No, o sea, que sea nivel 1, 2, 3, 4, así. Y que sea infinito, o hasta 999 si quieres, pero que cada stage que pase te da una piedra. Y lo vas haciendo genuinamente culero, güey. Claro. Dices, güey, o sea, eso incentiva a tus jugadores a sacar más cartas, a mejorar sus equipos, a leer los putos pasivos que nadie pinches lee. Porque es que les día das currency, o sea. Sí, y aparte, hoy en día, de pronto, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Hay tantos, o sea, ya hay tantos equipos, ya hay tantas cartas, que honestamente, con las cartas del año pasado, sin pedos pasas todo lo de hoy en día. Sí, claro. No necesitas cartas nuevas.
Sí, no, y el Bellito y el Gogeta, o sea, están bien chidos. El pinche Bellito es la mejor carta del juego. Pero yo ahorita sin bronca me puedo ir con el equipo del Universo 7, güey, que salió hace 2 años. Con sus Extremes y sus adiciones al juego. Y puedo pasar cualquier evento. Resurrected Warriors, puta, güey. O sea, que fue de la cuarta categoría que salió. Ahorita puedes pasar cualquier pinche evento con esa madre. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, o sea, sí les hace falta meter alguna dinámica que sea desafiante para los jugadores, pero que lleve tiempo. Y que haya buenas rewards por hacer eso, ¿sabes? No solo. Ah, sí, aquí está tu pinche copia de Goku y Bulma LR que nunca vas a usar. Pero ahí la tienes, güey. O sea, no le importa. Y es que aparte, o sea, lo que habíamos hablado también, aquí para 10 personajes, o sea, hace un multisummon son 50 piedras. Y conseguir 50 piedras, o sea, de por sí, fíjate nosotros que nos metemos diario y sacamos de un en un, bla, 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 es un pedo sacar las 50 piedras. Ni siquiera en Extreme Sea Awakening te dropean 50 piedras. Exacto, Entonces, sí. sí, de pronto es como muchísimo o sea, obligar a la persona a gastar. Digo que al final los gachas en eso, pero sí es desmedido, ¿no? Y un buen gacha, ish, no voy a decir en todos los sentidos. Pero Sensei ya lo hace muy bien así porque es bueno. O sea, igual y no te voy a dar el mejor raid de la vida, pero mínimo te voy a dar gemas para que de vez en cuando quieras, si te quieres animar, tengas un summon, ¿no? Claro, no, pero es que aparte de ahí, o sea, tú compras, digamos, vamos a decir que tú compras 30 gemas en lo que aquí te salen. Bueno, vamos a poner que allá compras 30 gemas y aquí compras 32 piedras, güey. Allá puedes hacer 3 multisummons y aquí no te alcanzan para un multisummon. Correcto. Sí, está de la fregada eso, la verdad. Pero pues bueno, Bandai ya saben que es bien especial y seguramente ya lo están pensando y a ver qué chingados estás. Van a subir los precios. Sí, seguramente para el Así, bueno, aniversario, güey. para todos los que ustedes querían que fuéramos mejor con los free to play, no se preocupen, aumento de precio. Ok. Sí. Oigan, chicos, ustedes díganos, ¿qué opinan de todo esto? ¿Cómo ven este manejo que tiene el juego hoy en día? ¿Qué tanto los apasiona? ¿Qué les aburre? ¿Qué no les aburre? ¿Qué es lo que más les gusta del juego? Déjenlos en los comentarios también para tener un poquito más de su opinión y saber cómo lo ve más gente, ¿no? Porque Así es. Alejandro y yo creo que tenemos ahí una espinita atorada con Bandai desde hace unos meses, pero también queremos saber su opinión. ¿Ustedes creen que estamos muy locos? ¿Creen que son súper difíciles los eventos o son súper divertidos? Díganos qué opinan y pues los leemos, chavos. Así es. Pero pues bueno, ahora sí que esto fue todo. Luego, si quieren, podemos volver a discutir en algunos otros temas y hacer esta dinámica. Creo que es bastante nutritiva para nuestro público que también sepan como diferentes puntos de vista, diferentes discusiones, ¿no? Muy importante. Y ahora sí que pues también que no digan, no mames, Goku es la verga y por eso voy a gastar 1000 baros. No, o sea, hay límites, muchachos. Y hay que ser prudentes con este tipo de cosas. Por favor. Pero bueno. Sigan a Frank en Twitch, sigan a este canal, suscríbanse por favor, muchachos. Sigan tocando. y como siempre, ¡Ahorren piedras. piedras! Por cierto, me moría como la mitad del video. ¡Adiós! Adiós.